Llegamos, acá estamos. Buen viernes para todos. Viernes además de Semana Santa. Santiago Cuño, ¿cómo va? Bien, bienvenida, sobrevivimos. Semana Santa, semana larga. Sí, semana cualquier cosa. Sí, semana larga. La casa está en orden, seguimos al aire. ¿Está la casa en orden? Está perfecta, nunca mejor que ahora, te digo. Estuvimos en Casa de Gobierno, estuvimos en el Salón Blanco porque asumía Capitanich, asumía Kicillof y volvía Cristina. Exactamente. Y todos estuvimos juntos ahí, tenemos imágenes que son exclusivas. Sí, señor. Ahí las tienen, ahí están viendo cuáles son las imágenes que nosotros tomamos con cámara propia. Vivimos el momento de las juras, vivimos el clima del Salón Blanco y del Patio de las Palmeras. Contanos un poco cómo la viste a Cristina. La presidenta estaba ejerciendo el poder, pero el que les dice que estaba bien les miente. Estaba ahí, estaba ejerciendo el poder, ocupando su lugar y sin vacío, pero no era una presidenta como usted la conoce, como usted la vio, era una presidenta que estaba haciendo un esfuerzo por estar, un esfuerzo grande por conducir, evidentemente está enferma, está en recuperación, y mostró que le alcanza para llegar a la Casa de Gobierno y ser la presidenta. Pero, evidentemente, el día a día no es para Cristina Kirchner hoy, por lo menos a lo que uno ve en la cercanía con la persona, y está muy bien porque hoy por hoy, el que ha asumido el rol protagónico de hacer el día a día, ha sido el ministro coordinador Coqui Capitanich. Coqui Capitanich, que no para, se levanta muy temprano, da conferencia de prensa, en dos días ya, dos mañanas con conferencia de prensa. Un hombre de gestión y bien recibido por el peronismo. Se comieron, si usted jugó alguna vez a las damas, vio que se dice sopla por no comer, bueno. En algún momento se puso de moda la palabra gestión, la palabra juventud y la palabra casi nueva política, le ponemos ese nombre. Sí. Y entonces apareció en el escenario Sol Deporte y el color naranja, y era Daniel Scioli que venía con la ilusión de ser el heredero. Después venía alguien de Tigre, con fuerza, arremando con barcos, Tigre, remando. Canal por canal la remaba y decía, yo soy la renovación. Y explotó el fenómeno Massa como el pibe joven que había sido jefe de gabinete de Cristina también. Claro. Y que venía a ocupar ese lugar. Y ni hablar Mauricio Macri con su color amarillo, que dijo, yo soy la nueva política, la tercera vía. Bueno. Pero, ¿qué pasó? Parece que el oficialismo optó por un tipo joven, gobernador con gestión y peronista. Y entonces se lo comió a los tres por un salto y ahora lo tenemos sentado en la jefatura de gabinete, casi ejerciendo la presidencia de la nación. Algunos dicen, como mi amigo el Turco Asís, empezamos a vivir la era del gobierno de Coqui Capitanich. Como frase presidente. Dura, si la hay. Lo ve como presidenciable, como un lo presidente ve, no. En ejercicio. Él dice que está ejerciendo el gobierno, Capitanich. Es el nuevo presidente. Eso dice. Yo no creo, yo creo que Cristina tiene un carácter bastante fuerte para no permitirlo, pero que está muy debilitada como para estar en el día a día. Coqui Capitanich ocupa hoy el lugar de Vudú, y esto no cabe duda, y no perdamos ni un minuto de tiempo, ¿no? O sea, el gobierno lo que resolvió es que Vudú no ejerza el poder. Entonces trajeron a alguien que lo ejerce, y el cargo era inventar el primer ministro o nombrarlo ministro coordinador. Ministro coordinador, Coqui Capitanich ejerce el poder en la Argentina, delegado por Cristina, con control de Cristina, póngale el nombre que quiera, pero en la Argentina hoy la cosa está mejor, la oposición se serenó, esperan a Capitanich, va a haber aire por un tiempo para ver qué hace y darle la oportunidad, y hoy no sé cómo gobierna un gobernador peronista. Hace dos meses atrás, impensado. Impensado. Bueno, y tenemos también nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, que ya estaba como viceministro, digo, estaba en la gestión, pero lo que se espera son algunos pequeños cambios y reajustes, sobre todo dicen que se van a juntar este fin de semana largo. De lo más coherente el nombramiento de Kicillof, y para cerrar y meternos con el invitado del día, de todas las maneras posibles uno puede hacer análisis, pero lo que superó cualquier análisis fue la ida de Moreno. Superó a Capitanich, superó a Kicillof, superó la vuelta de Cristina. La sociedad vivió como un campeonato de fútbol y con alegría la ida de Kicillof. El kirchnerismo lo despidió con abrazos, con besos, porque dicen que bancó el modelo y hizo como compañero y militante lo que tendría que haber hecho. La realidad es que se fue, echado no, porque se va a Italia como agregado de negocios, y de alguna manera se cerró un capítulo que la gente espera reabra uno nuevo, con más distensión, más diálogo y soluciones, fundamentalmente al sector importador de materias primas que no puede producir, que ya empezó a tener suspensiones y despidos y que estaba muy preocupado con lo que llamaban la banda de Moreno. Bueno, la banda de Moreno, con Pimpi y Colombo arriba, se fue. Exactamente. Y seguramente, bueno, tendremos cambios, sobre todo en los artículos suntuosos de lujo. Me parece que ahí va a haber grandes cambios con respecto a un dólar bajo para artículos de lujo. Y también con respecto a los medicamentos. Parece que ya por internet todas las compras que eran por medicamentos se cancelaron. Bueno, para cerrar ahora sí,
El presidente, perdón, el interventor de la FIP, sí. Ya no podés comprar más Audi TT para chicas de 15 años que sean tus hijas porque ahora tenés que garpar el triple. Vos sabrás de esto porque estás en tu oficina, así que llegaste justito. Y a Julio De Vido andá buscando laburo porque parece que el próximo sos vos. Bueno, Ay, vamos con el invitado del día. Vamos, vamos a recibir a Lucas ¿Cómo Carrasco. ¿Cómo le va, Lucas Carrasco? Lucas. ¿Bien? Muy bien. Un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, bienvenido. Hacía tiempo que no lo teníamos. ¿Es así? Sí, es cierto. Casi mucho, le digo. Lo llevamos por tweet. Escuchamos sí. lo que dice. Le voy a hacer una pregunta fácil para romper el hielo. Ajá. ¿Cómo se solucionan los problemas económicos en la Argentina? Dale. No, ese le diría que es contestame más fácil. Después del corte. ¿Hacemos una pausa? Y ya enseguida. Eso le diría que es más fácil que lo que le voy a preguntar. ¿Lo digo yo o lo dice usted? ¿Qué opinión tiene usted de Máximo Kirchner? Porque lo vi en su tweet. Ay, no, por eso tenemos que empezar. Y yo quiero que me lo diga. Por la peor declaración, la más fuerte. Sí, no. ¿Qué dijo usted? No me cambie las palabras. Yo dije que era un sorete de mierda. ¿Me repite el título? Dije que es un sorete de mierda, lo cual tiene un problema de tautología. De tautología, ok. Uh-huh. O sea, título, graf, es un sorete de mierda, Máximo. No, es una tautología, queda mucho más. Bueno, no, a ver, ¿y por qué llegó a esa conclusión? Porque los términos de para ejercer el poder implican eso. A ver, si mi mamá y mi papá, bueno, en principio, digamos, si me hubieran traspasado esa herencia y sin impuesto a la herencia, gracias a la eliminación de esos impuestos que hizo Videla, posiblemente yo pensaría de otro modo. No sucedió así, dentro de la enorme presión que significa que hayan puesto una expectativa que probablemente él no haya querido cumplir, o sí, no importa, porque de todos modos no lo logró, dentro de esa presión es un tipo humilde, un tipo que se viste como yo, que no, que digamos, que no se parece al camporismo, a la dirigencia camporista conocida, no se parece por sus modales soberbios, ni por su pretendida intelectualidad. Sí se parece por el patrimonio, digamos, pero es heredado. Pero es heredado, bueno, tampoco lucha por el impuesto a la herencia, ni tampoco lucha por una mejor igualdad social. Sí tiene un poco más de percepción, la que en ese momento, cuando yo alguna vez hablé, tenía el gobierno, sobre la situación de cuál es su base social, que son los sectores populares. ¿Cuál fue? Obviamente ahora todo eso queda atrás, pero me parece que decir que es un solito de mierda es nada más que expresar la modalidad de cómo se ejerce el poder en la Argentina. Y vos pensás que fundar desde con la chequera oficial, fundar un movimiento político con el apellido de tu papá o de tu mamá, y tenés que ser bastante egoísta y te tiene que chupar todo un huevo. O sea, a ver, sacamos como... Para decirlo académicamente. Son términos académicos que definen a Máximo Kirchner. Ahora, vienen a ser algo así como un partido de Estado, formado con la chequera del Estado, armado con la chequera del Estado. Ahora, la pregunta es, ese partido del Estado, con estos nombramientos, Capitanich no va a venir acá a hacer un payaso de Máximo Kirchner. No, obviamente, para payaso ya está el compañero Vudú. No, a mí me parece que... Ahí ve, al otro lo castiga y ahí se quedó corto, me parece. No, nah, le dije payaso liberal cuando era ministro de Economía. Así que, y en el año 2009, 2010... Se ve que Cristina no mira los programas. Este lo mira, así que le aviso que lo mira. Los que incentiva, acá estamos en la corpo. el kirchnerismo muere con Néstor Kirchner y ahí nace el cristimismo, que es una especie de menemismo con pantalla cultural que también se acaba de morir. Menemismo con pantalla cultural. Con batalla cultural, así le llaman ellos a ese grito gutural. Claro. Cristimismo, sí. En realidad es una batalla gutural que tenía que ver con contarnos que Máximo tomaba Coca-Cola de vidrio por cadena nacional y además una tendencia a la moralización y propio de todo nuevo rico cuando llega al country tiene un montón de reglas que en el fondo dice me hubiera quedado a vivir en donde estaba porque puedo maltratar a los que no lograron lo que yo. Entonces no le gustan esas nuevas reglas y además lo quiere liderar porque él es el que la logró. Que es el presidente del country. Claro, que es el presidente del country y después lo quiere moralizar a todo. Como no le da mucha bola, empieza a decir le mete los cuernos a tal, aquel no paga el monotributo, el abuelo ese que le quiere dar $10 al nieto es el imperialismo y así. Hasta entonces, que alguno le pregunte, ¿y usted cómo compró su casa?
Y bueno, no sea destituyente. Si vamos a empezar así, claro. Si vamos a empezar así. Sos destituyente. Vamos a tratar de consensuar las cosas. A ver. Claro. Así es. Ese es el consenso según la modalidad cristimista. Hablo yo. Sí, sí. Hablo yo y escuchar a ustedes. Bueno, todo eso se terminó. Ahora hay que darle tiempo al nuevo presidente. Lo único malo... ¿A quién? Al nuevo... ¿Cómo es que le llamaste vos? No, el jefe de gabinete. No, yo dije que es el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. No, pero claro. Vos le pusiste dos nombres. No, yo dije que ejercía el poder en nombre de la presidenta y que había reemplazado a Vudú en el ejercicio de la vicepresidencia. Claro. O sea que vendría a ser presidente interino. Está bien, está bien, está bien, está bien. Que se aparece en un perrico. Para terminar, desde que sea todo Venezuela con el presidente interino. Bueno, a ver, hay un problema, que es que todo nuevo presidente que asume quiere cambiar todo lo del anterior, ¿no? En la medida en que, digamos, por ahora, Capitanich ha tomado dos medidas fuertes. Por un lado, digamos... cobrarles impuestos a los artículos suntuarios y de lujo en una clara medida anticamporista, y por el otro lado suspender la aplicación del derecho canónico que iba a reemplazar el derecho civil. Yo creo que hasta al Papa le debe haber parecido una demasía, digamos, pero así son los nuevos ricos. Hay que ver... ¿Por qué decís que es contra los camporistas? ¿Porque los camporistas tenían autos cero kilómetro, importados? ¿Por qué decís eso? Bueno, la hija de Chegaray seguro. La hija de Chegaray seguro. Sí, Tete. Porque hay la degradación de el discurso moral que bien se expresaba en el Vaticano con el anterior Papa, que quería explicar las relaciones sexuales de los jóvenes y mientras tanto no tenía guita para pagar los juicios por pedofilia de su congregación, por decirlo, digamos, de un modo académico. ese discurso moral es lo que explica, digamos, la emergencia de un papa un poquito más auténtico, de derecha, pero austero, más parecido a lo que está narrando. Y eso también era lo que explicaba la emergencia de Néstor Kirchner, de la construcción del kirchnerismo, de sus modales, el tiempo donde fue productivo un Guillermo Moreno, y también es lo que explica cómo la prosecución de lo que eran tácticas al confundirse como estrategia terminan en una especie de papelón. Escuchar hablar a los mejores rankeados en la escala del patrimonio entre la dirigencia de la Cámpora, del padre Mujica, a mí me da un profundo asco. En el fondo, como yo lo conozco y sé que yo soy un boludo mayormente, o sea que no es que venían de algún tipo de militancia, algo honroso, sino en general son tipos que consumen poder a cambio de no producirlo. O sea, sí, vos te alineás y decís que la jefa, como le dicen, en la orga, ahora hay que cambiar toda esa terminología, pero digamos que esa especie de secta de la moral, empresarios de la moral, que quieren psicopatear a todo el resto sobre cuáles deben ser las conductas para ganar mucho dinero, pero ellos aumentan y duplican su patrimonio en un año, Ese tipo de actitudes que reniegan de la política, que reniegan de la militancia, que reniegan de los principios que dicen enarbolar, casi siempre se caen con la misma densidad intelectual con la que se cayó el grupo Sushi, con la que se cayó algo más parecido radical a ellos, que es la coordinadora radical. ¿Tendrá que ver con el poder, con el ejercicio del poder, el enamorarse del puesto, del lugar, del dinero, ¿no? Como vivir en un momento en una especie de burbuja, ¿tendrá que ver con el ejercerlo, el poder? Creo que lo que pasa es que el poder no existe en abstracto. El poder siempre es una relación, o sea que tiene que tener un para qué. El problema Cristina podría rodearse con chicos que no estén peleados con la lectoescritura. El problema es que no te van a aplaudir las pavadas que decís. Entonces, la opción de ella era, yo puedo llenar una plaza o puedo llenar un patio. En el patio, yo digo, viva Chevron y la gente me aplaude. No, es Perón. Viva Perón. Perdón la confusión. Sí, bueno. Cristina con los soldados de Chevron dice viva Perón. Y nadie le dice, fue una confusión. Tenía que decir viva Chevron o a la inversa, digamos. Eso se termina pagando. Pero, ¿cuál es el problema? Que Cristina no hizo nada para estar ahí más que elegir un buen marido y que Néstor Kirchner eligió a quien traicionar.
Y que Dualde eligió una componenda en el Senado y así sucesivamente. Es decir, la cadena de construcciones que hacen que quien termine administrando la desigualdad social es tan fortuita que tiene más que ver con una especie de oligarquía política que a la hora de los bifes se sienta con la oligarquía económica y los empieza a envidiar. Es casi inevitable. En la medida en que la sociedad también no acepte una cierta idolatría por personajes, digamos, a ver, Cristina... Pues es que admiraba a esos empresarios, a esa gente que tenía dinero, que venía de cuna, que de alguna manera ella admiraba... Como una presidenta de una multinacional en Francia, donde nadie le pide resultados. Entonces ella eso puede hacer... Rica, ¿no? Ella es una especie de Julián Serrano, digamos, que es el Justin Bieber nacional y popular, con sus fans y con... Entonces le puede tomar el pelo a todo el mundo con su perrico, y mientras está... Cosimarro preparando el anuncio de que acaban de echar a los tipos más importantes del gobierno. Esa tomada de pelo solo se puede entender desde la perspectiva de que Cristina busca ser famosa y legitimarse dentro de los mecanismos. A ver, en la fama, para utilizar, digamos, un personaje cristinista de ocasión, como puede ser Guido Zuller, no importa si era el hijo o si era el novio, lo que importa es que permanezca. Que permanezca dentro de la pantalla. Que se hable de eso. Claro, que se hable de eso, sea ridículo. Hay una duda, Carrasco. Usted fue defensor del modelo... Ya soy Carrasco, arrancamos con Lucas, ¿eh? No, Lucas, a ver. No. Primero se viene la pregunta Esta la hago yo porque es personal. A ver, yo tengo mucho aprecio por tu visión intelectualizada del sector al que pertenece ideológicamente. Pero en algún momento te confundió el kirchnerismo, entonces. Porque vos no cambiaste, vos decís lo mismo. O sea, yo desde que te conozco, el discurso es el mismo, es lineal. O sea, no hubo un cambio en Lucas Carrasco. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué te engañaron? ¿Cómo compraste? ¿Qué pasó? Que vos seguiste siendo el mismo y te fuiste alejando del kirchnerismo. Yo siento que se desenamoró. Pero no cambió. Vos lo escuchás a él hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año, hace 1 día, y dice lo mismo. Ahora, antes lo decías y parecía coincidir en calco con el kirchnerismo. ¿Qué cambió? Bueno, tiene mucho que ver. Yo hace 3 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo ver a las personas, verle su... Hay muchos amigos personales en esto, verle su cotidianidad. Cambio, claro. Sí. Claro, por decirlo con... ¿Cambio ideológico o cambio de vida? No, cambio de auto. Patrimonial. Y a la vez es la elección del Papa. Yo no tuve una buena... yo trabajo de periodista y dentro del circuito, digamos, de medios que defendían al gobierno, no es lo mismo ver a un tipo en la televisión que verlo al lado y te das cuenta que te dice una cosa en el corte y después... que cambia el asunto. Bueno, ahí es donde llega lo del Papa. Cuando sale lo del Papa, el punto fue el Papa. Para en vos. La radio, de claro. Condensación, porque... sí, por eso, porque en la radio también nos dijo lo cuando, mismo. Cuando yo salía de Radio Nacional, donde trabajaba, después me echaron. ¿Te echaron? Sí, porque yo saqué del aire al tipo que estaba narrando la asunción del Papa como una especie de gol de Messi. ¿No? Yo dije, bueno, o me tirás un dato o me obligan a ponerte, si vas 15 minutos sin decir nada, o narrame algo profesionalmente, o saque, y no me escuchaba, no quería responder preguntas, hacía el boludo, pues sabía que yo le iba a preguntar por otras cosas. Hasta hace 15 minutos era el principal enemigo del gobierno y después pasó a ser el principal amigo, estamos todos locos. Entonces dije, saquenlo del aire, se armó un despelote. Bueno, ¿quién te echó? ¿Quién te comunicó que te ibas? Hernán Reibel, que es una especie de secretario de Máximo para asuntos de vital importancia como es los medios de comunicación. ¿Te rajó Máximo? Así es. Sí. ¿Cuándo hablaste por última vez con Máximo? Vos tenías relación, no hace mucho, hace 1 año, ¿hace cuánto hablaste con él? No, hace un año, por ahí. Y en ese mano a mano con Máximo, vos no cambiás, vos no vas a venir acá a la televisión a decir una cosa y en privado otra. Vos le decís las cosas y ¿qué te contestó? Bueno, con Máximo se podía hablar, por ejemplo. No, lo que pasa es que de eso yo no hablé. Pero a mí me llama Reibel y me dice, acaba de asumir, estaba saliendo de la radio, acaba de asumir Bergoglio como papa. Sí. Me sorprende un montón. Y me pide que escriba, por ejemplo, en la página de la Cámpora, las posiciones oficiales sobre la muerte de Chávez o sobre la muerte anteriormente, sobre la muerte de Kirchner, me las pedían a mí.
Era letra tuya. Sí, o sea, sí, vos la firmaba y la firmaba y la firmaba. Bueno, a mí me sorprendió, porque yo nunca tuve mayor respeto intelectual hacia Cristina, porque no. ¿No lo tenés? Porque no lo tengo, porque no lo tengo nunca, y además porque me cuesta, digamos, soy una persona soberbia, entonces me cuesta tener respeto, y sobre todo a quien yo conocí como cabalista. Bueno, lo tomamos el dato, dijiste cabalista. Sí, cabalista, y peor aún, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, daba conferencias con Montiel, que el radicalismo de derecha, o lo más a la derecha que puede tener el radicalismo. Esto en los años 90. Y el asunto es que me llamó la atención que no cambien de posición. Entonces me apuré a contar por las redes sociales y demás que lean mi posición, dije, ya no la de la Cámpora, en la página de la Cámpora. Dijiste con tu nombre lo que vos pensabas, claro, de la asunción, claro, de lo que era Bergoglio. Claro. También como para un poco para cubrirme, porque no lo podía creer. Bueno, efectivamente pasaron 3 semanas, no salió nada. Y después me piden, me dicen, para no quedar mal, si podía conseguir a 2 más que escriban uno, que escriban a favor, ¿no? Ningún problema, le conseguí 2 más que no existen, digamos. Todavía están ahí. De paso ahora, avívense y bájenla, porque esos nombres no existen, se las escribí yo. A ver, espera. ¿En serio? A ver. Vos le mandaste 2 notas a favor del Papa escrita por vos con nombre de pseudónimo. Con nombre de otros. Está bien. Bueno, muchachos, bájenla. Bájenla. Fue Lucas. Bájenla, vamos de nuevo. ¿Y se están enterando ahora? Sí, se están enterando. Sí. Muchachos de la Cámpora, eliminen los 2 comentarios que tienen a favor de Francisco. Porque fue hecho por Lucas. Pues es truchísimo, claro. Bueno, pero Luis adrede, Luis, sí. Porque sabía que en algún momento me iba a reír. Pero después tenía que administrar también. ¿Cambiaste el estilo de escritura, algo? Para que... Sí. No, porque si no son muy iguales. ¿Con seudónimo? No le puse Susanti Pancho, está muy bien. No, puse, ni tampoco puse Jorge Bergoglio, su santidad Francisco. Bien. Yo fui al colegio Don Bosco. O sea, podés cumplir formalidades. Sí, tal cual. Bueno, y después de eso. Y a partir de eso sabía que no había retorno. Así que, pero lo que pasa es también es que yo nunca estuve en ningún lugar. Hay una creencia que es la siguiente. Yo siempre sé administrar la tensión entre un funcionario que puede llegar a ser mi amigo. Yo vengo de ser periodismo en Entre Ríos, donde yo me puedo putear con ustedes, por ejemplo, y después no tenemos que ver en el mismo bar. Así que, o sea, toda esa locura que hay acá. No sé y a la vez, los funcionarios son tipos que fueron conmigo a la escuela. Entonces, esa tensión, nunca, no estoy acostumbrado a llevarla a extremos. Y eso que no soy... Digamos, pareces de alguna manera a Foster, ¿no? Que Foster dice, yo soy un intelectual antes del kirchnerismo, lo sigue diciendo después. Banco este gobierno, como vos bancaste en algún momento, pero si lo apurás mucho, te dice, yo sigo siendo intelectual. O sea, no es que yo no soy un militante. O sea, el tipo claro, con una diferencia que no es menor. Él integró listas. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, fue candidato a diputado. Claro. ¿Vos no lo hubieras hecho hace 2 años atrás? No. ¿Te ofrecieron alguna vez integrar alguna lista? No. Fui... ¿Te hubiera gustado? ¿Eh? ¿Te hubiera gustado? Fui, estuve cerca de ser candidato en el año 2005. Cuando te fuimos a visitar... Con un grupo de periodistas intelectuales allá de Entre Ríos. Cuando te fuimos a visitar a la radio, vos estabas en Radio América, que fuimos a compartir un espacio de tu programa, que te agradecemos... Porque en aquel momento. Tomaron mate, yo no tomo mate, pero. Sí. Vos tenías un equipo de gente que laburaba ¿Quién con me vos? Va a creer que yo tomé mate? Sí, a las 12 de la noche, pero no. Gracias. Vos tenías un equipo de gente, todos identificados, analizaban la situación del gobierno día a día, ustedes iban analizando. Ajá. Si yo te tiro 4 o 5 títulos, vos me respondés. Monumento a Colón. Una boludez. Si hubieran puesto a una estatua de los hermanos Pinzones, se la apoyaba. Pero no, es una boludez, es como... A ver, no solo no tiene sustento ideológico, sino que esta gente, digamos, en su paso a la izquierda, quieren llevar todo al extremo sin entender la precariedad en el marco del revisionismo histórico de quienes hemos venido peleando de lugares infinitesimales y aportando un granito de arena, y la importancia de que las cosas se sostengan. Si la pelea es contra una estatua... No, iba a decir una barbaridad, pero es una boludez. Ya está, la gente va a estar viendo. Estamos entre amigos. Dale.
No. Se complica. ¿No? Si es la primera de estatua, se complica. Se complica, ¿no? Claro, se complica, se complica. Bueno, en el corte se la digo, se va a matar la risa. ¿Ley de medios? Una buena ley aplicada para el culo. Una buena ley aplicada para el culo. ¿Por qué aplicada para el culo? ¿Porque se la agarraron con uno solo? ¿Porque no la aplicaban para el resto? ¿Cómo los acuerdos de precios? ¿Son buenos o malos? Son buenos. Ah, pero mirá en lo que terminaron. Y bueno, porque Moreno es malo. ¿Existe la preta a periodistas entonces porque a vos te echaron? Sí, sí, existe. Sí, sí. O sea, vos certificás que existen. No, yo no certifico. ¿A vos te pasó? Yo dije muchas veces que no existía y hasta que me pasó. O sea, más que certificar, lo que yo tenga que hacer es y que siempre... Las veces que yo dije que no existía, en el fondo, qué sé yo, decía, che, mirá si esto es así. Y yo no lo sé porque no lo estoy viendo. Sí, sí, o porque no te pasa. O porque no me pasa, sí, porque no lo conozco, porque recién llego, porque no sé cómo se trabaja acá. Ahora, lo que sí, que tiene que quedar absolutamente claro, hay mucha corrupción, muchos mercenarios, muchos acomodos. Lo que acá se llama apriete es que te dejen de pagar 50 mil pesos menos y eso ya con eso la ADEPA hace un escándalo y demás. Digamos, esa es la de los periodistas, valientes, independientes, todo eso es mentira. Que existen los aprietes, existen. Es decir, hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Esto es bastante matizado. Yo lo que no entiendo, una cosa chiquita, porque digo, si vos, con tanto que has apoyado al modelo, digo, y trabajado para la Cámpora, ¿por qué no te llamaron y te dijeron, mira, Lucas, la verdad, nosotros en este momento lo pensamos y a Bergoglio lo bancamos? Digo, quizás hubiera sido una charla. Y es entendible. Quizás vos decís, no, a mí yo no lo quiero, no me gusta. No, pero a ver. Y también ver, es entendible. Punto uno. Por eso ya no tenía más relación con. Ah, ya había. Ya estaba todo. Ya estaba agotado. Todo. Ya estaba todo podrido. Pero por otro lado, porque dejaron de hacer política. Lo mismo se aplica a por qué no lo hicieron con Aval Medina, por qué no lo hicieron con, qué sé yo, con un montón de gente, por qué no lo hicieron con Alfredo Casero, por qué se compran cualquier quilombo, por más chiquito que sea, y lo hacen así de grande. Bueno, la respuesta es porque dejaron de hacer política, porque suplían eso con los medios y con los carpetazos. Lucas, la última. ¿Hay algo mejor que el kirchnerismo? El kirchnerismo es todo eso que dijiste. ¿Hay algo mejor en la Argentina? Yo no dije que el kirchnerismo sea eso. ¿Esto que narraste? El cristimismo. El cristimismo. O sea, es distinto. ¿Hay algo mejor que el cristimismo? El kirchnerismo. Hay que ver si capitalismo. ¿Sigue siendo kirchnerista? Sí. Como marco ideológico. O sea, yo no tengo problemas ideológicos. Claro. Ni creo que haya ningún fin de ciclo. Lo que sucedió es que hay un agotamiento de traspasar. La presidencia como bien familiar para que no te la embarquen porque no pagaste los créditos. Eso. O sea, sos kirchnerista, no sos cristinista. Cristinista. Bueno. Lucas, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y te aclaro algo. Te tengo mucho respeto y mucho afecto. Yo también es mutuo. Bienvenido. Es mutuo. Gracias y será hasta la próxima. Sí, nos encontramos mañana con Tango y Política. Por supuesto. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.